Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy les traigo un video de cómo mover el texto en iMovies. Si esta es tu primera vez en mi canal, no se te olvide suscribirte, darle clic en esta parte, en este botón y darle clic a la campanita para que puedas ver el siguiente contenido. ¿Están listos? Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es abrir iMovies. Vamos a crear un nuevo proyecto. Ok, ya que está abierto, ahora vamos a ir al internet. Vamos a ir a iPixie.com. Ok, vamos a crear uno nuevo. Aquí donde dice el tamaño, vamos a poner el tamaño que aquí es de ancho. Van a ser 19x20. Y la altura van a ser 1080. Vamos a asegurarnos de que el fondo sea un fondo transparente para que no tengamos problemas. Y vamos a darle a crear. Como pueden ver, el fondo es totalmente transparente, no hay ningún color. Vamos a añadir un texto. En este caso va a ser el que vamos a estar utilizando. Lo borramos en esta parte de acá. Y vamos a ponerle hola. Bienvenidos. O bienvenido en singular. Vamos a darle clic afuera, vamos a crear otro texto, moverlo abajo. Ahí está bien. Ahora vamos a subrayar esto para borrar el texto que dice aquí. A mi canal. Así de fácil, rápido y sencillo. Entonces, si han visto mis anteriores videos, yo normalmente le pongo el gradient fill, el drop shadow y el stroke. Y ya después, posteriormente, lo que hago es seleccionar los colores. En la parte de acá arriba te estaré dejando el link de cómo crear tu propio arte de canal. Y ahí podrás ver cómo yo te explico paso a paso cómo crear el texto que estarás utilizando. Por favor, ve a checarlos y si te gusta el video, dale un thumbs up. ¿Ok? Pero regresando al tema de ahorita, estamos viendo que, ok, así más o menos quiero que sea un color totalmente diferente. Con las líneas de afuera que sean de un color blanco para que resalten. Entonces ahora vamos a ver cómo quiero o en qué parte quiero que estén estas letras. Voy a poner la parte de abajo. Ahora vamos a ver el tamaño. Ok. Ahí aparentemente me gusta cómo se ve genial. Entonces lo voy a guardar. Y me voy a asegurar de que esté grabado como PNG. Eso quiere decir que no tiene fondo de la parte de atrás. Entonces aquí le voy a poner el nombre hola. Vamos a grabarlo en la computadora. Pero vamos a darle guardar. Vamos a seleccionar en qué parte. En este caso yo lo voy a poner en mis downloads. Y le voy a dar guardar. ¿Ok? Listo. Automáticamente se guardó. Ahora vamos a buscarlo. Vamos a Finder. Vamos a mis downloads. Aquí está. Y aquí aparece, hola. Entonces, lo que va a hacer es que lo voy a arrastrar directamente hacia la pantalla. Ahora voy a seleccionarlo. Pero antes voy a buscar un tipo de fondo de pantalla. En este caso voy a escoger el industrial. Para este ejemplo voy a utilizar el fondo industrial. Ustedes pueden utilizar el fondo que ustedes quieran. Entonces ahora voy a agarrar la imagen que habíamos pasado anteriormente y la voy a arrastrar. Entonces automáticamente cuando se pasa, el efecto que tiene es de que se empieza a acercar hacia la pantalla y eventualmente empieza a salir del cuadro el texto. Entonces ahora vamos a ir a la parte de aquí arriba y vean que está seleccionado. Entonces si yo muevo esto un poco hacia arriba, lo que va a hacer es de que cambia la atracción. En este caso yo lo voy a revertir aplicando dándole las dos flechitas. Y ahora le vamos a poner, asegurarnos que sea Kenburn. Y le vamos a dar play. ¿Vieron la diferencia? Ahora, en vez de alejarse, ahora está entrando. Usualmente aquí, si ustedes ven, aquí es empiezo y terminación. No sé por qué razón iMovie es al revés. No está de acuerdo como es. O sea, el empiezo es el final y el final es el empiezo. Es muy confuso, pero solamente jueguen con ello y verán que les va a salir genial. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a crear una copia idéntica para hacer más rápido el proceso.
Entonces ahora voy a seleccionar, voy a ir otra vez al... Voy a darle doble clic a este cuadro y voy a poner foto en foto. Foto en foto básicamente es que introduce la foto de arriba, que es el logotipo donde nosotros tenemos el hola, bienvenidos a mi canal, y lo invierte dentro de la foto donde tú lo vas a poder mover en cualquier momento. Entonces vamos a seleccionar, pero aquí en vez de Canva vamos a seleccionar Fit, que quiere decir que se ponga en la pantalla, o sea, en todo el cuadro. Entonces ahora vamos a seleccionar el color, perdón, el tamaño del texto que queremos y vamos a proceder. Ahora, esta parte que acabo de darle clic se llama keyframe. El keyframe básicamente lo que hace es de que va a haber secciones y en la pantalla el texto se va a mover dependiendo a donde lo quieras. Vamos a ver. Entonces, le vamos a dar otra vez. Ok. Primero hay que seleccionarlo y asegurarnos de que esté en amarillo. Entonces vamos a presionar keyframe. Ok. Entonces, si lo muevo un poquito, ahí es donde se va a quedar el keyframe. Si lo regreso, se regresa. Si lo pongo keyframe, es ahí. Entonces, vean, automáticamente empieza ahí donde puse el keyframe. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer una vez que ya tenemos ese primero? Lo que voy a hacer es que voy a agarrarlo y lo voy a mover alrededor. ¿Ok? Y veamos qué es lo que pasa. Si ustedes simplemente lo mueven así, se regresa al lugar de cómo estaba. ¿Ok? No pasa absolutamente nada. Entonces, lo que ustedes quieren hacer es ponerlo en otra locación, agarrarlo de aquí arriba, moverlo, arrastrarlo hacia más adelante y moverlo a otra posición. Vuelven a hacer repetir el mismo proceso, lo agarran, lo arrastran y mueven el texto a otra posición. Esa es la forma correcta de utilizar los keyframes. Voy a hacerlo una vez más, arrastro hasta acá y vamos a verlo. Bien, me gusta cómo se ve. La verdad se ve muy bonito. Entonces vamos a ver. Ahí queda. Vamos a poner cortar porque es algo corto, no quiero que dure mucho. Entonces lo que voy a hacer es que voy a reducir el tiempo de la foto y listo. Entonces veamos cómo quedó. Y ya, listo. Esa es la segunda cosa que puedes hacer con el texto. Ahora vamos a crear uno diferente. Quizá voy a darle resetear para que se empiece todo, que no tenga nada automáticamente. Solamente está ahí la foto, no pasa nada. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a presionar keyframe. Vamos a moverlo en medio. Vamos a arrastrar a esta zona. Vamos a volver a mover. Ya una vez que mueven el texto, automáticamente el keyframe se empieza a recordar. Entonces, como pueden ver, lo empecé en medio y se recorrió hacia la izquierda. Entonces, ustedes pueden jugar con esto un poco. Pueden hacerlo de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba. Eso dependerá de ustedes, amigos. Ahora vamos a comparar la edición original con la edición final en un video. Número 3. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy les traigo un video. Número 2. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy les traigo un video de tres tipos diferentes. Número 1. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy les traigo un video de tres tipos diferentes de... Bueno, chavos, pues este ha sido el video por hoy. Espero que les haya gustado y que esté lleno de información que ustedes puedan utilizar. También no se les olvide dejarnos un like en mi página de YouTube. Si quieres que yo te mande un saludo en los próximos videos, no se te olvide tomarle un screenshot a la suscripción de YouTube y mandármelo por ya sea Facebook, Instagram o Twitter. Y yo te estaré mandando un saludo en el siguiente video. Hey, yo soy Quecho Velázquez y nos vemos a la próxima.